creo que tenemos problemas. Y la verdad es que cuando se habla de gobierno de cercanía es sacarse una foto con la gente. Gobierno de cercanía es hablar con los vecinos. Es una parte muy, muy minúscula. ¿A él no le parece bien que el presidente...? No, a mí me parece bien que el gobierno esté con la... Que el gobierno y el presidente esté con la gente. Porque uno piensa que el presidente... Que vaya donde sea. No, digo, pero vos... también me parece que es vital que el presidente converse y dialogue asiduamente con la oposición. O los de la oposición somos tan incapaces, tan ineptos, que no tenemos ni una sola idea buena. Bueno, pero ahora no servimos absolutamente para nada. Ahora los está convocando. Quienes representan al 50% de la población del país. Nos está convocando luego de un año y pico de gestión para hacer otro análisis sobre un proyecto que él habla de la cultura democrática y humanista que lanzó el 1 de junio de 2014 para la elección, que fue motivo de su discurso del 1 de marzo de 2015 cuando asumió, pero que en definitiva las medidas ¿cuáles son? Retirar el efectivo de los taxis y de las estaciones de nafta. Bueno, es una parte, ¿no? La opinión del CIRPA de que los adolescentes infractores tienen que estar con la familia. Y ahora, a partir del 11 de abril, préstese atención en la fecha, 11 de abril sacamos 1.000 efectivos policiales a la calle para el patrullaje. El 12 tenemos... La tiene la reunión el presidente con la oposición.